Hoy voy a preparar torteles para mojar en el cafetito. Vamos a empezar echando la harina en un bol grande y a continuación el azúcar. Y esto lo vamos a mezclar. Ahora cogemos la levadura y la vamos a diluir en el agua. El agua tiene que estar tibia. Ahí lo meneamos un poquito para que se disuelva. Hacemos un pocito en el centro de la harina y el azúcar y vamos a echar el agua con la levadura. A continuación, los cuatro huevitos. Así. Y un poquito de sal. Y esto lo vamos a mezclar. Así. A integrar. Cuando esté más o menos integrado, le vamos a añadir la mantequilla. Que tiene que estar a temperatura ambiente. O sea, blandita. Ahora dejamos la paleta y continuamos mezclándolo con las manos. Cuando esté más o menos mezclado comprobaréis que la masa está muy blanda todavía. Entonces añadimos 100 gramos más de harina floja, que es la harina de todo uso. Echamos un poquito más en la mesa, así, espolvoreamos, y aquí vamos a trabajar la masa hasta conseguir que sea elástica y que no se nos peguen las manos. Así, la damos ahí candela, hacemos una bolita para crear tensión, la ponemos en un bol y esto lo tapamos durante media hora. Pasada esta media hora, vamos a dividirlo en 8 trozos. Lo estiramos con el rodillo. Y una vez estirado, vamos a ampliar eh, la masa para conseguir una torta como la que estáis viendo en el vídeo. Encima de la torta echamos la manteca, que también puede valer mantequilla. Hacemos un rollito, así en plan cigarro, y lo vamos a dejar que repose, junto con los que ya hemos hecho. Así. Ahora cogemos, los estiramos en la mesa, hacemos eh, esta forma y vamos a soldar la punta con la otra punta. Dejamos que fermenten durante más o menos una hora, hora y cuarto, hora y media, depende de la temperatura que tengáis en la cocina. Y vamos a espolvorear por encima azúcar glass. Tenemos el horno precalentado a 170 grados. Lo metemos dentro y en unos 15 minutos aproximadamente lo tenemos listo. Lo sacamos, lo dejamos enfriar, cafetito y a merendar amiguetes.